Mi madre, Justicia Espada Acuña. Mi abuelo les puso a todos nombre y apellido. Por ejemplo, Sansón Radical, Arquímedes Capitán, Tucapel Arauco, Chile Mapocho, los hombres, las damas, Australia Tonel, no me gustaba mucho, América del Sur, Justicia Espada y Grecia Brasil. Primero vivimos en Concepción unos años, porque mi padre estaba destinado a ferrocarril a Concepción. Y nos trasladamos a Santiago porque a mi padre lo trasladaron a Santiago. Desde ahí vivimos en una gran casa en Caming, nuestros 7 hermanos. Soy la primera nieta que ella tuvo, hija de su 6º hijo, de Mayén. Ella estuvo buscando siempre una mujer entre sus hijos y tuvo solo 7 hombres. Y yo fui su primera nieta y además mujer, así que era la chostera total y absoluta. Mi mamá la recuerdo como una persona autoritaria. Le gustaban las reglas de la casa, por ejemplo, las llegadas, el trato entre nosotros, que no hubiera violencia o palabras soeces. Era una persona estricta y dentro de eso había bondad. La mamá tenía un tremendo sentido del humor, Si bien es cierto, ella era una mujer muy seria y bastante estricta y muy rigurosa, era muy chistosa. Entonces, gran parte de su creación poética, digamos, era en broma, eran pequeños chistes que los hacía en verso. Entonces, por ejemplo, relataba lo que había en el escritorio de mi tata, porque el tata tenía una pieza enorme de esas casas antiguas, llena de cosas, de muchas cosas. En cambio, ella, su escritorio se reducía a una caja de zapatos que había forrado con papel de regalo. Y eso era donde tenía todos sus papeles. Entonces hacía un poema relatando la cantidad enorme de cosas que tenía el tata versus lo que ella tenía. Para los cumpleaños del tata, durante muchos años, ella escribía el menú. Escribía el menú que iba a haber en verso también. Entonces, no sé, lentejitas para la guatita, yo soy muy mala, y era muy buena, yo soy muy mala. Pero había en estos versos relativos a distintas ocasiones en la casa. Ella fue tremendamente dulce, cariñosa conmigo, sumamente chocha. Hay un poema por ahí que escribió con las palabras que yo decía a los 2 años, que eran pocas. Nuestra situación en el colegio, como las notas, los estudios, no se preocupaba mucho. Salvo cuando uno le preguntara a ella alguna ayuda respecto de matemáticas. Pero ella no era una persona que revisara todos los días cómo te fue en el colegio, qué notas te pusieron, a ver, muéstrame los cuadernos. No estaba encima de esa parte de fiscalizar nuestro estado en el colegio. Más bien estaba el papá en eso. Ella me comentaba que cuando sus hijos eran pequeños, bueno, de distintas edades, la economía del hogar no era la más boyante, porque si bien es cierto, ambos eran profesionales, también es cierto que no eran millonarios y tenían 7 hijos, entonces mantener eso no era fácil. Por lo tanto, la Memé en alguna oportunidad desarmó un terno del tata para aprender a hacer ternos. Y ella le confeccionó un par de ternos al tata y por supuesto le confeccionaba parte de la ropa a los hijos. Le gustaba estar en la casa. Prácticamente no salía ella a visitar amigas, a tomar el té con una amiga, al cine. Prácticamente no. Cuando la Memé salió del colegio, ella rindió bachillerato y entró a estudiar matemáticas en el pedagógico. alcanzó a estudiar un año en matemática. Pienso, no recuerdo si eso lo conversamos o no, pero tengo la idea que eso fue porque era más adecuado a su condición femenina estudiar matemática, estudiar pedagogía, digamos, en el pedagógico. Pero luego ella decidió cambiarse a ingeniería. Su hermano, uno de sus hermanos mayores, Arquímedes Capitán, era ingeniero. Desde ahí le nació el amor por la ingeniería. Cuando uno vive en una familia en que tu abuela es profesional, mi sobrino ahora vendría siendo creo que quinta o sexta generación de profesionales, cosa que no es común en el país. Entonces cuando sabes que tus abuelos ambos son profesionales, tus tíos de ambos lados son profesionales, el bisabuelo es profesional, los tíos abuelos también, es muy natural saber que se puede. No es algo que haya que discutirlo o conversarlo necesariamente. Por el lado de mi abuelo, mi tata era ingeniero, su hermano era abogado, fue el primer juez de menores, sus hermanas eran las tres profesoras, y por el lado de mi abuela teníamos astrónomo, ingeniero, dentista, música. Entonces era una cosa muy natural el saber que una puede hacer lo que quiere en la vida. La Memé siempre decía que ella no tuvo mayor mérito por ser la primera ingeniera, salvo estar en el momento oportuno cuando no había más. Ella pensaba siempre que todas las mujeres podían ser ingenieras si lo quisieran, y que ella lo que hizo fue cumplir con su deber de estudiante, estudiar mucho, sacarse buenas notas, recibirse. Felizmente cuando ella estudió no tuvo ningún inconveniente, ella nos contaba, no tuvo ningún de parte de los compañeros o de profesores. Siempre fue bien respetada y admirada. Lo que sí, ella cree y decía que a veces los profesores en los exámenes finales le ponían problemas muy difíciles. A ver si era capaz o se retiraba. Pero nunca la trataron mal. A diferencia de las primeras doctoras que las trataron muy mal los compañeros. Le hacían bromas muy groseras y pesadas. A ella no, la trataron muy bien. Ahí conoció a mi padre, hicieron la carrera a los 6 años. Con respecto a su vida profesional y estudiantil, alguna vez, más de una vez, me comentaba respecto de algunas dificultades en la universidad. El hecho, por ejemplo, que no había ninguna mujer en la facultad, ninguna, ni personal de aseo, ni secretaria, nada, por lo tanto no habían baños para mujeres. También recuerdo que ella comentaba que en algunas ocasiones ella sentía que sus evaluaciones eran más exigentes que las de sus compañeros, que no siempre todos los compañeros querían estudiar con ella. Entonces ella tenía un grupo en el que estaba mi abuelo y bueno, ahí partió todo. Un hecho importante de ahora de mi sobrino, que entró a estudiar ingeniería en el mismo lugar donde estuvo su abuela y su hijo, de que en la primera clase un profesor la nombró. Dijo, ustedes tienen que saber que en esta escuela, en esta sala, estudió la primera mujer ingeniera. Sí, usted sepa. En la primera parte de su vida trabajó en ferrocarriles y porque necesitaba lo económico, pero una vez que ya habían varios niñitos chicos que tenía que atenderlos, se retiró. Y ahí estuvo muchos años con nosotros como dueña casa, viviendo en la casa. Y posteriormente, cuando ya estábamos adolescentes, digamos, que ya no teníamos tanto cuidado, requeríamos tanto cuidado, volvió a trabajar en ferrocarriles por necesidad económica y trabajó unos cuantos años ahí en refuerzo de puentes, en la sección de refuerzo de puentes, y se retiró por cansancio, así que nunca completó los 30 años. Ella en algún momento me comentó que ella estuvo a cargo de una serie de hombres en la oficina de cálculo. No sé si tendría un cargo de jefatura alta, pero sí había una serie de empleados subordinados. También me comentaba, me mostraba algunos planos, alguna vez me mostró su tesis, su memoria. Como anécdota me contó en alguna oportunidad que una vez que se reforzaban los puentes se reforzaban porque traían locomotoras nuevas de mucho más peso, unas locomotoras japonesas de marca Mikado, todo esto me lo contó ella, y entonces había que reforzarlos para que soportaran el peso. Y la prueba final de esto es que una vez que los puentes ya estaban reforzados, se armaba un tren solo de locomotoras. Y el ingeniero a cargo del cálculo, en este caso ella, tenía que ir en la locomotora y atravesar el puente. O sea, tenía que hacerlo bien o si no moría. En mi casa, siempre en el cuarto de arriba, había el plano grande del puente Tinguiririca. Lo conocimos después en el terreno. Primero sabía nomás que ella está reforzando el puente Tinguiririca, el viaducto del Malleco, etc. Ella, su trabajo era refuerzo de puente, que era muy difícil. ¿Por qué? Porque en ferrocarril iban llegando locomotoras más pesadas. Entonces había que reforzar el puente, no rehacerlo. Y ese era un cálculo y cálculos tremendamente difíciles y cansadores. Llenaba planos de este porte de puro cálculo. Y el jefe de ella, de la sección refuerzo de puente, confiaba plenamente. A veces iban algunos ingenieros a mi casa a comer. Entonces ellos decían, no, si Julio Tapia ni siquiera revisa, lo firma nomás porque sabe que si lo hizo justicia está bien. Fue compañero también de don Jorge Alessandri, presidente, quien la respetaba mucho. Me acuerdo que fue al funeral y a la capilla ardiente de la casa, después de haber sido ya presidente. Su rol como referente para todas las mujeres que siguieron después. Ella fue la primera ingeniero, después de 10 años vino la segunda, después de, no sé, como 20 o 30 años vinieron las demás. Pero aún así es súper importante para nosotras tener referentes para saber que se puede, para saber que existe. Es muy importante tener referentes y por favor hacerlo súper presente de las mujeres que nos pueden decir hay otras áreas en el terreno de la ciencia, en el terreno de lo público, a la que todas podemos acceder y lograr naturalizar aquello. Como familia hemos tenido conciencia del valor que representa la historia de la Memé. Siempre fuimos acopiando y guardando algunos de los testimonios de su vida profesional y estudiantil. Y en algún momento mis tíos me nombraron archivera familiar, de tal manera que yo tenía en mi poder libros, planos, cuadernos, fotos, hay algunas cartas. Puedo mencionar especialmente el momento en que una carta de un banco norteamericano donde ella abrió una cuenta corriente, cosa que ya era bastante inusual en la época que ella pudiera abrir una cuenta corriente. Están sus títulos del colegio y de la universidad, por lo tanto tomamos la decisión de hacer una donación de todos sus documentos y nos pareció que el mejor lugar para hacerlo era su alma mater, por la Chile. Entonces nos contactamos con el Archivo Central Andrés Bello, en particular con Alejandra Araya, la directora, y la verdad es que fuimos recibidos de una manera hermosísima y conmovedora. Y se concretó la donación en una ceremonia preciosa en que entregamos como familia todo lo que teníamos de la Memé, salvo 2 o 3 cositas, de tal manera que pueda estar al acceso de todo el mundo, digamos. Me sentí muy, muy orgulloso y mis sobrinos también, y contento de que hubiera un lugar especial para varias mujeres profesionales. Y con las vitrinitas en que hay escritos de ellas, de los cuadernos, etcétera, fotos. Un lugar especial para mi madre, me sentí muy contento. La familia y en particular yo estoy muy conmovida, muy emocionada por la recepción que nos ha dado el Archivo Central de las Chile, pero también y muy especialmente en el contexto de las manifestaciones del año 2018, en el ámbito del feminismo, las chicas de la escuela, las estudiantes de ingeniería de Beauchef, hayan puesto dentro de su petitorio la idea de nombrar la torre central con el nombre de mi abuela, cosa que a todos nos conmueve y nos emociona mucho, y además nos parece que es sumamente importante a nivel nacional el tener un reconocimiento de las mujeres que han ido en avanzada en el ámbito de las ciencias y las tecnologías. El renombrar la Torre Central como Torre Justicia Espada Acuña Mena es un reconocimiento también a la historia de las mujeres en la facultad. Es un hito importante para la facultad, pero es un hito aún más importante para las mujeres que estamos en la facultad. Tiene que ver con el momento histórico en el que estamos, el mayo feminista, el trabajo que hacemos las mujeres en la facultad comenzó con ella. Entonces es reconocer el punto de inicio de la participación de las mujeres en la historia de la facultad y establecer una memoria histórica también para las mujeres que vienen más adelante. Los beneficios de tener diversidad en los equipos en ciencia y tecnología tiene varios ámbitos. Un primer ámbito es el ámbito personal, donde el ver un equipo diverso te abre oportunidades y les abre a hombres y mujeres la oportunidad de un área de desarrollo. Luego, a nivel productivo, se ha mostrado que los equipos de trabajo son más eficientes, más creativos, generan mejores soluciones técnicas cuando son diversos. También hay un tema de justicia social, de acceder a mejores posiciones con mejores salarios y que esta posibilidad exista tanto para hombres como mujeres. Y por otro lado, el eliminar esto de que si hay pocas mujeres, cada una de estas mujeres se convierte en la representante de su género. Y por lo tanto, si hay una sesión de trabajo, invitan a esta mujer, quizás no por sus capacidades a lo mejor, sino que porque necesitan una representante femenina. Y muchas veces pasa que estas mujeres sienten la necesidad de masculinizarse para ingresar a los ámbitos de trabajo, mientras que si hay una representación mayor de mujeres, podemos ser mujeres en toda nuestra diversidad y contribuir desde la forma en la que realmente somos a la ciencia y la tecnología. Visibilizar las temáticas de género en la facultad es algo que hemos estado trabajando por varios años ya con las académicas. El Mayo Feminista generó una instancia de comunicación a nivel de facultad interestamental que fue muy enriquecedor. Pudimos participar no solo académicas, sino que discutir con las estudiantes, ver formas de trabajar juntas, ver objetivos comunes, porque si bien la forma de hacer las cosas es distinta, la forma en la que trabajamos y las herramientas que tenemos las académicas para poner temas sobre el tapete son distintas que las estrategias que tienen las estudiantes. Pero los objetivos al final, teníamos muchos objetivos en común. El momento en el que estamos y las cosas que estamos construyendo no son fruto de la acción de una persona. Es algo histórico que empezó con la primera mujer que entró a esta facultad. Y desde ese entonces, todas las que hemos estado como estudiantes, después como académicas y en los roles que nos ha tocado jugar, hemos ido contribuyendo a hacer cambios. no es el resultado de la acción de una, es el resultado de la acción de todas las que hemos pasado por aquí.